como pueblo de Dios, para la celebración de la Eucaristía Dominical con un motivo festivo y muy especial, la clausura del jubileo de las Hermanas Franciscanas de los Sagrados Corazones, con motivo del aniversario de los 125 años de la subida al cielo de nuestra fundadora, Madre Carmen del Niño Jesús. Durante estos 6 meses se ha ofrecido la oportunidad de gozar de la indulgencia plenaria visitando la Capilla de las Hermanas. Ha sido un tiempo de gracia, de acoger con gozo la misericordia del Señor que se nos brindaba. En toda España y América son muchísimas las personas que se han beneficiado de este regalo que nos proporciona Dios nuestro Padre. A Él, hoy, elevamos nuestra acción de gracias con esta Eucaristía y nos seguimos poniendo bajo su protección por intercesión de Madre Carmen, de la que aprendemos a vivir en la bendición y en el agradecimiento, en la alabanza y en la confianza. Con estos sentimientos comenzamos nuestra Eucaristía. Lectura del primer libro de los Reyes. En aquellos días se alzó el profeta Elías y fue a Sarepta. Traspasaba la puerta de la ciudad en el momento en el que una mujer viuda recogía por allí leña. Elías la llamó y le dijo: «Tráeme un poco de agua en el jarro, por favor, y beberé». Cuando ella fue a traérsela, él volvió a gritarle: «Tráeme, por favor, en tu mano un trozo de pan». Ella respondió: «Vive el Señor, tu Dios, que no me queda pan cocido, solo un puñado de harina en la orza y un poco de aceite en la alcuza. Estoy recogiendo un par de palos. Entraré y prepararé el pan para mí y mi hijo. Lo comeremos y luego moriremos». Pero Elías le dijo: «No temas, entra y haz como has dicho, pero antes prepárame con la harina una pequeña torta y tráemela. Para ti y tu hijo la harás después, porque así dice el Señor, Dios de Israel: la orza de harina no se vaciará, la alcuza de aceite no se agotará, hasta el día en que el Señor conceda lluvias sobre la tierra». Ella se fue y obró según la palabra de Elías, y comieron él, ella y su familia. Por mucho tiempo la orza de harina no se vació, ni la alcuza de aceite se agotó, según la palabra que había pronunciado el Señor por boca de Elías. Es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, En aquel tiempo, Jesús, instruyendo al gentío, les decía: «Cuidado con los escribas, les encanta pasearse con amplio ropaje y que les hagan reverencias en las plazas, buscando los asientos de honor en las sinagogas y los primeros puestos en los banquetes, y devorando los bienes de las viudas y aparentan hacer largas oraciones. Esos recibirán una condenación más rigurosa». Estando Jesús enfrente del tesoro del templo, observaba a la gente que iba echando dinero. Muchos ricos echaban mucho. Se acercó una viuda pobre
y echó dos monedillas, es decir, un cuadrante. Llamando a sus discípulos, les dijo: «En verdad os digo que esta viuda pobre ha echado en el arca de las ofrendas más que nadie, porque los demás han echado de lo que les sobra, pero esta, que pasa necesidad, ha echado todo lo que tenía para vivir». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y amigos, paz y bien. Saludo con especial afecto a las hermanas franciscanas de los Sagrados Corazones, como también a los presbíteros, queridos presbíteros, amigos, actual párroco de esta parroquia de Nuestra Señora del Carmen, y a ti también, querido Luciano, como Alejandro, que hace presente a la gran familia franciscana también entre nosotros. Me alegra poder participar de esta celebración de la Eucaristía, que es la del domingo, habitual día de júbilo semanal, para poder vivir esta culminación del jubileo que habéis estado viviendo con motivo de estos 125 años del paso a la vida de Madre Carmen del Niño Jesús. Lo hacemos además en este domingo en el que en la Iglesia en España se celebra el Día de la Iglesia Diocesana. Esta realidad de un pueblo que está situado entre los pueblos y que peregrina anunciando la esperanza que surge de haber conocido a Jesucristo. La Iglesia Diocesana está formada por todos nosotros y se organiza y vive a través de las diversas parroquias, pero también de todas esas otras formas de presencia, de una forma especial, la de la vida de especial consagración. Por eso, en nombre de la diócesis, quiero daros las gracias, queridas hermanas franciscanas, de los Sagrados Corazones, por vuestra presencia en la diócesis, aquí en el barrio de las Delicias, en el Colegio de Virgen Niña, como también los años en el que estuvisteis prestando un servicio en la residencia de personas mayores, de ancianos, Nuestra Señora del Carmen, también así llamada, en otro lugar de Valladolid. Todo surge de haber tenido la experiencia de la llamada del Señor. Porque la Iglesia, la misma palabra Iglesia, lo que significa es que somos una asamblea de llamados, que de una u otra forma hemos descubierto que la vida es un don y que este don, además, ha sido agraciado por el don inmenso de haber conocido a Jesucristo. Y por eso queremos responder a este don, a este amor, con la entrega de nuestra propia vida. Fijaros cómo hoy las lecturas de este domingo nos hablan de unas mujeres, de unas viudas, una del Antiguo Testamento y otra en el Nuevo Testamento. La figura de estas dos mujeres nos ayuda a comprender también mejor el sentido de la existencia de Madre Carmen. Ella tiene también su propio itinerario, su propia vida, su propia manera de querer organizar la existencia también en el matrimonio. Y vive luego la experiencia de una llamada singular del Señor. La reconoce
la que ya estaba en su corazón desde el principio. Y así, poniendo toda su vida en manos del Señor, desde la confianza del corazón, responde a la llamada y se inicia una aventura que luego adquiere forma en un instituto religioso, en vuestra congregación, para que así el don recibido y la respuesta dada por Madre Carmen pueda llegar hasta nuestros días. Fijaros cómo la viuda del Evangelio es una mujer que da todo lo que tiene para vivir. En definitiva, da su vida, pone su vida en manos de Dios, como ocurre también en la viuda del Antiguo Testamento, que ante la llamada de la necesidad de una persona, comparte lo único que tiene para ella y para su hijo, un poco de aceite y algo de harina. Pero ante las necesidades de los demás, siente la necesidad de darlo todo. Con esta expresión de compartir todo lo que tienen para vivir, la palabra iluminada por el Espíritu Santo y así puede ser acogida por nosotros, nos hace caer en la cuenta de cómo estamos llamados a dar la vida. En realidad, esta experiencia nos parece algo desgarrador. Decimos, una viuda que tiene 4 moneditas y va y las pone para los demás. Una viuda que tiene un poco de aceite, un poco de harina y lo pone para los demás. Como también puede ocurrirnos a la hora de responder a nuestra vida y vivir la vida como vocación en el matrimonio. Un matrimonio para toda la vida y abierto a la vida. O responder a la llamada del Señor en la vida de especial consagración para dedicarla a los niños, a los mayores, al anuncio del Evangelio, al cuidado del amor misericordioso que brota del corazón de Cristo y que es acogido en el Inmaculado Corazón de María. El vivir la vida como vocación en el servicio a los demás, en nuestros trabajos, en nuestros oficios, en las relaciones entre vecinos, en el cuidado mutuo en el barrio, con las diferentes personas y situaciones. Pero hete aquí que todos tenemos esta experiencia. Cuando hacemos algo por los demás, cuando surge de nosotros una respuesta gratuita a una llamada que percibimos que rompe de alguna manera las barreras que ponemos a la entrega en favor de los demás, hete aquí que esta experiencia es gozosa. En estos días trágicos de la vida española, especialmente en aquellas localidades de Valencia y otros lugares de España que han sido víctimas y que siguen siéndolo de una catástrofe natural extraordinaria, muchas personas han respondido, están respondiendo. Y en medio del esfuerzo, en medio del trabajo, entre las escobas y las palas, tienen una experiencia. Merece la pena dar la vida por los demás. Han descubierto algo que está escondido en el corazón. Por eso, esta jornada de la Iglesia Diocesana en España nos dice, ¿y si lo que buscas está en tu interior? ¿Y si lo que buscas de libertad, de alegría, de plenitud, de felicidad? ¿Y si lo que buscas está en tu corazón? Porque el corazón humano está hecho para el don, para la donación, para la entrega a los demás. Y cuando lo hacemos, hay como un aire fresco que viene desde dentro y que nos hace decir, sí, es verdad. Luego nos cansamos, luego la respuesta que puede tener un componente emotivo fuerte tiene que pasar la prueba del tiempo. Y entonces resulta que el corazón, que está bien hecho, también cae en la cuenta de que está herido. Y volvemos al amor propio o volvemos a las preocupaciones por lo inmediato.
Por eso, hermanos, estamos celebrando la vida de una mujer que es beata, que ha sido reconocida por la Iglesia como una bienaventurada, como que ha experimentado de un modo singular la gracia de Dios, la gracia de Dios que abre el corazón, la gracia de Dios que nos invita a dar la vida por los demás, la gracia de Dios que nos ayuda a responder a las llamadas que recibimos rompiendo las barreras de nuestros propios círculos interiores. Sí, es una experiencia que nace del júbilo de encontrarnos con Jesucristo. Por eso, los cristianos nos reunimos cada domingo para reavivar el encuentro con Jesucristo resucitado, para escuchar su palabra, para alimentarnos con su cuerpo y así poder salir enviados a llevar la paz. Vosotras, queridas franciscanas, y toda la familia franciscana, también vuestro grupo de niños, adolescentes, jóvenes, que se llama Paz y Bien, saliendo a los caminos de la vida para llevar la paz del Señor, para realizar el bien que el Señor pone en nuestros corazones. Esta es la Iglesia, hermanos, una asamblea de llamados, una asamblea de hombres y mujeres frágiles y que saben que en su fragilidad solo una compañía, una fraternidad, una comunidad, una asociación, una parroquia, una compañía de hermanos sellada con la fuerza, con la gracia del Espíritu Santo puede vivir, compartir y ofrecer la paz y el bien que el Señor nos ha regalado. Queridas hermanas y queridos miembros de la comunidad educativa de este colegio, que el jubileo vivido en estos meses haya sido una oportunidad para reavivar vuestra identidad como colegio católico, vuestra identidad como mujeres consagradas y para que todos los que os movéis alrededor del colegio también renovéis vuestra vocación a ser padres y madres, vuestra vocación a ser ciudadanos, vuestra vocación a ser miembros de una comunidad parroquial, para así, en torno a la mesa del Señor, donde Él se ofrece por nosotros, poder vivir lo que el corazón desea, una experiencia de amor que, siendo recibido, es compartido y ofrecido a los demás en una siembra de paz y de bien. Colegio Virgen Niña, queremos dar las gracias muy especialmente a nuestro arzobispo, don Luis, por haber hecho posible el asistir a la clausura de nuestro jubileo. Sabemos que ha tenido que arreglar su agenda para hacernos este grandísimo favor. Muchas gracias. Damos las gracias a nuestro párroco, don José Luis, porque nos ha hecho muy fáciles las cosas para celebrar este día tan grande para nosotros. Además, le agradecemos de corazón el haber atendido nuestro ruego por poder celebrar durante varias semanas el jubileo en la capilla de nuestro colegio y acercar esta gracia tan grande a todas las personas que hayan valorado este grandísimo don.
Daros las gracias a todos los que estáis aquí. Nos sentimos realmente familia, como siempre ha deseado Madre Carmen. Una de las cosas más bonitas que tiene el espíritu y el carisma de Madre Carmen es que nos sintamos familia. Y yo creo que este tipo de celebraciones es lo que engrandece nuestro colegio, nuestra institución, la obra de Madre Carmen. Y quiero dar las gracias muy especialmente también y sobre todo a nuestro buen Dios. En su ilimitado amor nos ha permitido celebrar durante 6 meses este gran jubileo, en que nos ofrecía su misericordia infinita para ganar la indulgencia plenaria de modo personal o para aquellas personas que queremos y que ya partieron de nuestro lado. Madre Carmen, uno de sus lemas y de sus objetivos, de sus pensamientos, siempre era el enseñar a las personas a conocer y amar a Dios. Yo creo que durante estos 6 meses todas aquellas personas que hayan podido profundizar en su vida, en el cole también muy especialmente durante estas 2 últimas semanas lo hemos trabajado muchísimo, es tan hermoso saber que hay personas que lo único que anhelan en su vida es que conozcamos cuánto nos ama el Señor, cuánto. Es como para estar todo el día sonriendo y felices, a pesar de las contrariedades. Uno de sus pensamientos es mucha alegría en las contradicciones, pero es que ella lo experimentó en su vida y nos dio ejemplo. Bueno, pues hoy pedimos a Madre Carmen que nos mira desde el cielo, que interceda por nosotros, para que al igual que ella, vivamos en la voluntad del Señor, dando a conocer el amor que Dios nos tiene, que es infinito y limitado, y amando a cuantos entren en nuestra vida. Que el Señor os bendiga a todos. Muchísimas gracias. Oremos. Alimentados con este don sagrado, te damos gracias, Señor, invocando tu misericordia para que mediante la acción de tu Espíritu permanezca la gracia de la verdad en quienes penetró la fuerza del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Recibid ahora la bendición, hermanos, y al finalizar la Eucaristía daremos a venerar una reliquia de la Beata Madre Carmen del Niño Jesús para aquellos que queráis acercaros a realizar este gesto de ternura y de veneración que ha de expresar en nosotros el deseo de ser santos, recibiendo la gracia que viene de lo alto. El Señor esté con vosotros. El Señor os bendiga y os guarde, haga brillar su rostro sobre vosotros y os conceda su favor, vuelva su mirada a vosotros y os conceda la paz y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. En el nombre del Señor podéis ir en paz. Le